la chaqueta. Los zapatos. ¿Y el otro? ¿Tienen que ser dos? Patito. Ambros, ¿qué haces ahí? Buenos días, tía. ¿Has descansado bien? ¿Con qué acabas de llegar? ¿Has estado toda la noche por ahí de farra? No, no, sí, yo es que acabo de levantarme. ¿Tienes algo para el dolor de cabeza? ¿No te da vergüenza? ¿De qué? ¿Toda la noche de juerga? ¿Toda? No me acuerdo de nada. ¿Qué día es hoy? ¡Borrachón! Uy, por favor, tía, no grites, que me duele mucho la cabeza. ¡Crápula! ¿No has visto un zapato como este? ¿No será este por casualidad? ¡Ay! ¡Ay, qué malo me pongo! ¡Sí, vas a eso! ¡Vete al cuarto de baño! ¡Por cuarto de baño! No es eso, es que necesito tomar algo. Tengo el estómago hecho polvo. Claro, del vinazo. Quiero chocolate con churros. ¡Uy! ¡De eso nada! Una taza bien cargada de té silvestre es lo que vas a tomar. A ver si te pones bueno o revientas. Porque lo que es tú y el chocolate no lo pruebas, como yo me llamo Patro. ¿Y con churros? Eso, con churros y dos tazas bien llenitas, que son las que yo me voy a tomar, la tuya y la mía. Digo, anda, pues si ya no me acordaba, si no me dio prisa me quedo sin churros. Y tienes tú la culpa de todo ello. Golfante más que golfante. Si tu pobre madre levantara la cabeza, la matabas de un disgusto. Anda, y vuélvete a meter en la cama a dormir la mona, que buena falta te hace. ¿Puedo pasar? Soy yo. ¿Estás ahí? ¿Puedo pasar? Se ha ido. Menos mal. ¡Fanny! ¡Fanny, qué haces ahí! Hola. ¿Dónde has estado metido? Tienes que marcharte. Ella va a volver. Va a volver de un momento a otro. ¿Quién es ella? Mi tía. Tendré mucho gusto en conocerla. ¿Dónde está la cocina? ¿Ah? No puedes quedarte. Tienes que marcharte inmediatamente. Ten los zapatos. ¿Qué estás haciendo? Tengo hambre. ¿Te gustan los huevos revueltos? No, no. A mí sí. ¿Dónde está el aceite? Imposible. No puede ser. ¿Qué te ocurre? Si viene tu tía, le dices que soy una amiga. Y ya está. Tienes complejos, ¿eh? Ya me he dado cuenta. No te preocupes. El mundo está lleno de hombres como tú. Se les va cayendo el pelo poco a poco y no hacen nada por evitarlo. Ya ves, cosas de la vida. Bueno, según y cómo se mire.
¿Quieres? Bueno, algo es algo. ¿Te irás? Oye, ¿tu tía y tú qué coméis? De todo, tenemos muy buen estómago. ¿Sí? ¿Quién lo diría? Hoy desayunaremos chocolate. ¿Chocolate? ¡Qué antiguos! Bueno, me voy. Dame los zapatos. Gracias. Ven, te espero un momento, que voy a ver. ¿Hay moros en la costa? Ya viene. No puedes salir. Tienes que esconderte. Bueno. ¿Tanto que querías que me marchase y ahora? No. Oye, suéltame. Quiero irme. Tranquilo. Déjame. Tampoco. Quiero marcharme. En el sótano. En el sótano. Ni hablar. Yo no entré. Sí. Suelta. Sí. He dicho que no quiero. Sí. Pues lo que es yo, le voy a dar un escarmiento de una vez por todas. Deprisa, deprisa. ¡Ambrose! ¿Quién es esta mujer? No, nadie. Ya se iba. ¡Adiós! ¿Se iba? Hola, señora. Buenos días. ¿Pero que quién es esta mujer? Una... una amiga. Sí, eso. Una amiga. ¿Y usted es la tía de Ambrose? Sí. Mucho gusto. Tenía muchas ganas de conocerla. Ambrose, me ha hablado tanto de usted. Pasaba por aquí y he dicho... voy a verla. Ah, sí. ¿Y hace mucho tiempo que son ustedes amigos, usted y mi sobrino? Dos o tres meses, ¿verdad? Sí. Pues Ambrose no me había dicho nada. Es que es tan tímido. Uy, para algunas cosas que para otras. Bueno, me voy. No, hijita. Usted no se va así como así. ¿Verdad, Ambrose, que no? No, claro. Usted se queda a tomar el chocolate con nosotros. Es que tenemos que hablar de muchas cosas. Es que tiene que hacer. Venía solo de paso a conocerte con Pedro. ¡Adiós! Pero ella quería conocerme a mí y yo también quería conocerla a ella. Empatadas. Verá... es que no me gusta el chocolate. No le gusta. Y por eso tiene que irse. ¡Adiós! ¡Ay, cállate! ¡Adiós! Pero, chiquilla, no sea usted así. Pero ¿cómo lo voy a obligar a que tome el chocolate? Vamos, partido. Venga, vamos a ver. ¿A usted qué es lo que le gustaría tomar? Huevos revueltos. ¿Con jamón? Eso está hecho, hija mía, hecho. Es que es una costumbre, ¿sabes? Sí. Yo misma puedo prepararlo, si no le importa. ¿Qué me va a importar? Claro que no, muchísimo mejor. Venga, señorita, venga. Así le enseño la cocina. Mientras... y tomo hambre, voy a poniendo ya se... y yo mientras voy acabando de preparar todo lo de la mesa. Mira qué cara tienes. Qué da asco verte. Parece que te ha dado un aire. ¿Dónde la has pescado? Tía, yo no la conocía de nada. Si ya conmigo no tienes que disimular, si me lo ha contado todo. ¿Todo? Claro, cómo os conocisteis y lo demás. ¿Y qué te ha dicho? Ha sido todo tan romántico. ¡Ay, ladrón! ¡Qué calladito te lo tenías! Como si yo no contase para nada. Pero, si yo... ¡Qué mujer! Como me la dejes escapar, no sé lo que te hago. Tan dispuesta, tan moderna, tan independiente, tan como es debido, eso es. Mira... como me la disgustes, que yo te conozco, y eres muy capaz de espantarla. No te la mereces. ¡Fanny! ¡A desayunar! ¡Deja eso, mujer! ¡Ya lo limpiarás luego! Voy, tía Patro. Voy enseguida. Pa, pa, param, pa, pam.
Y hoy tomas chocolate, ¿eh? Porque está ella aquí. Que si no, ya veríamos. Golfante, más que golfante, uy. No sé lo que te haría, no sé lo que te haría. Ay. Y ponte bien esa corbata. Tierra, trágame.